bien, ahí estaba su presentación. Doctora Alejandra Repeto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, ¿cómo ha pasado ese fin de semana? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno, hoy veo que me trajo unos caramelos. Unos caramelos para después. Hoy vamos a hablar de una afección muy frecuente en esta época, en la primavera. Ocurre también en invierno, pero en la época de primavera, donde hay muchos cambios de temperatura, mucho polen dando vuelta, empiezan a aparecer estos estornudos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, sí o no. Y hay una patología muy frecuente que es la faringitis. Y la misión de hoy es ver cómo desde el laboratorio colaboramos con el médico para distinguir cuál es el agente causante de esta faringitis. Eso le voy a consultar, porque hay distintos tipos y de acuerdo a eso también la medicación que se tiene que tomar. Exactamente. De acuerdo al germen que esté ocasionando la patología, y que esto lo detectamos en el laboratorio, el médico va a recomendar uno u otro antibiótico. Vos sabés que la faringitis, en el 15%, el 15% de la faringitis de los niños pequeños hasta los 5 años es causada por una bacteria que es el estreptococo beta hemolítico grupo A. Esta bacteria es la causante de artritis reumatoidea. Entonces, si no está bien tratada, si no está curada, cuando se presenta, ¿puede devenir en eso? Con el tiempo va a devenir en una artritis reumatoidea. Estas anginas a repetición mal curadas, después en la adolescencia aparece con artritis reumatoidea. Entonces, como lo hacemos desde el laboratorio, el médico va a... Acá no hay que hacer ningún análisis. Es un análisis. Es un análisis de otro tipo. Es un análisis que se llama exudado faríngeo. Como lo hacemos, es muy simple. Muy bien. Y hoy traje elementos. Muy bien. Con un hisopo. Con un hisopo. Con el hisopo limpiamos la garganta, lo cultivamos, y ahora existe un método que se llama un test rápido, ahora hace unos años ya, que en 15 minutos tenemos el resultado. Con esto vamos a detectar si está presente o no el estreptococo beta hemolítico grupo A. Si está presente, el médico va a indicar penicilina, que es la droga de elección para esta patología, para este germen. De lo contrario, de acuerdo al cuadro, si hay fiebre o no, si hay mucosidad amarillenta o no, el médico va a decidir cuál es el antibiótico a dar. O a veces es virósico, no se da antibiótico, se trata la sintomatología y nada más. Y vos te habías puesto contento con los caramelos. Exactamente. ¿Qué pasa con los caramelos? Sobre todo, este estudio se hace en niños pequeños. Exacto. Después del hisopado, que no es muy agradable. Exacto. Los premiamos con un caramelo. Qué va. ¿Es algo frecuente? ¿Es una patología frecuente? Es frecuente. Sobre todo, ya te digo, en invierno y en la primavera. ¿Tiene que ver con el cambio de temperatura? Tiene que ver con los cambios bruscos de temperatura, con tomar bebidas frías. Y toda esta exposición que uno tiene a partir de que se empieza a desabrigar. No sé si decir la palabra sorpresa, pero por ahí no sabía esto yo de la importancia de saber bien, porque puede devenir en otro tipo de patologías. Exactamente. Tenerlo en cuenta. Es para tenerlo en cuenta y, como siempre decimos, es para recurrir al médico y no automedicarse. Porque... dar un antibiótico que no es el indicado por el médico puede llevar a trastornos más importantes. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima para hablar de la bioquímica y la salud.